Bienvenidos a las cápsulas semanales de nutrición. Yo soy Giselle Curi, nutrióloga bariátrica especializada en medicina antienvejecimiento, y hoy te voy a hablar de uno de los temas que más me apasionan, que es la medicina antienvejecimiento. El envejecimiento se puede prevenir, el envejecimiento se puede detener e incluso el envejecimiento se puede revertir. Bueno, el top 10 de suplementos antienvejecimiento son omega 3, que lo encuentras en tanto en el salmón, en sardina, en la linaza. Ayuda al sistema cardiovascular, al sistema nervioso, al bajar la inflamación, disminuye la actividad de la telomerasa, entonces te ayuda a que tus células puedan vivir más tiempo, previene Alzheimer. Q10, que debe de ser la ST la buena, y esta se puede encontrar de manera natural en carne, pollo, zanahoria, brócoli, espinacas. Pero esta coenzima a veces necesitas después de los 20, de los 50 años unos 100 miligramos para que realmente te haga un efecto. De ahí, por ejemplo, la vitamina D3 se considera incluso hasta una hormona y la puedes fijar en el sol, pero también es importante consumirla en sardina, en salmón, en atún, que tengan, en pescados que tengan grasa. También está la vitamina C, que es un potente antioxidante que lo encuentras en frutos cítricos, y resveratrol, que lo encuentras tanto en frutos de color rojo como en el vino tinto y en el chocolate, o sea, moras, zarzamoras, fresas, frambuesa, tienen resveratrol. También la vitamina E es un potente antioxidante, aunque esta sí hay que tenerle respeto porque es liposoluble. La puedes encontrar en aceite de oliva, en aceitunas, en el aguacate. El ácido fosfolípico también es un excelente antioxidante que atraviesa las grasas. Y estos se deben de utilizar dependiendo si es para prevenir, que debe empezar a los 25 años, que es la edad en la que disminuyen ya las funciones, que empieza el envejecimiento, o a los 40, que ya es de mantenimiento, o incluso cuando tienes una enfermedad que ya es para revertir algún daño. Entonces son dosis mucho mayores que no deben de ser tratadas por cualquier persona, deben de ser expertos en el área de nutrición celular los que te deben de tratar las dosis adecuadas para que realmente haya una buena reacción en tu cuerpo, porque si no, hay muchos ya en el mercado y está muy choteado este tema y no sé si realmente. Por ejemplo, un omega 3, no necesitas el omega 3, lo que necesitas es el EPA DHA. El EPA DHA es eicosapentaenoico, docosahexaenoico, que es una sustancia que ayuda a desinflamar por medio de hormonas, y esta, si no contiene unos 500 miligramos tu cápsula de EPA DHA y que tenga vitamina E para que no se esté oxidando ese omega 3 y que también esté libre de mercurio, entonces no es un omega 3 que te recomiende. Así como ese, también la Q10 debe ser ST y hay muchas especificaciones más. Yo soy experta en medicina nutricional, tengo casi 10 años practicando este tema, entonces puedes acudir conmigo, te doy mi teléfono 225-1523 y no pierdas la próxima cápsula, que te voy a hablar sobre específicamente la dieta antienvejecimiento y otras especificaciones más.